Buenos días, profesora. Nosotros somos el grupo 5 y me corresponde explicar el problema de 2. En este caso, se necesita armar una caja de base cuadrada con un tubo de metal que sirva para las aristas. El tubo mide 24 metros. Se tiene que los lados de la base son X y las aristas verticales son Y. Se necesita encontrar una función que modele el área total de la caja en función a la longitud X en metros del lado de la base. Y determinar las dimensiones de la caja del área máxima. Para este caso, nosotros utilizamos esa función donde creamos la función a base del área de la base, la cual es x por x, que es x a la 2, y el área de los lados, que va a ser 4 veces x por y, donde x es el lado de la base y y la arista vertical. Y el área total sería entonces 2 veces el área de la base más el área lateral, que da como resultado 2x a la 2 más 4xy. Para este caso se utilizó y igual a 24 menos 2 por 4x dividido entre 4, tomando en cuenta que 24 va a ser la cantidad máxima de tubo que se tiene. El 2 por 4x va a ser cantidad de tubo que va a necesitar el área de los lados de la base y la parte superior, y dividido entre 4, ya que lo que sobre de esta multiplicación nos va a dar cantidad sobrante de tubo, y eso vamos a dividirlo entre 24 para que nos dé y, que sería cada uno de los lados de las aristas verticales. Por lo tanto, la función quedaría como a de x es igual a 2x a la 2 más 4x por 24 menos 2 por 4x dividido entre 4. Ahora vamos a determinar las dimensiones máximas de la caja, del área de la caja, para lo cual vamos a utilizar el vértice que nos daría el punto máximo. Donde tenemos que pasar la función a su modo cuadrático. Entonces, 4 está multiplicando a todo esto, entonces se cancela y de igual manera se termina de multiplicar el x por los términos. En este caso hay que terminar de resolver menos 2 por 4, quedaría menos 8, y ahora sí se multiplica el x por 24 y el x por el menos 8x, dando como resultado 24x y menos 8x a la 2. Y ahora los términos con igual grado se van a hacer la operación, que sería en este caso una resta, lo que daría como resultado menos 6, y el 24 se pasaría a normal. Entonces la función en la expresión cuadrática sería menos 2x a la 2 más 24x más 0, en este caso sería el término C. El término A sería el menos 6 y el término B el 24. Para averiguar el discriminante utilizamos la fórmula de B a la 2 menos 4A por C, dando como resultado 250, 276. Y el vértice se utilizaba menos B por 2 por A, coma menos el discriminante por 4 por A. Y esto daría como resultado 2,24. Así que el lado máximo de la base va a ser 2 para obtener el área máxima de 24 metros cuadrados.